Maxi Rubí, Rubí Max, Maxi Rubí, Rubí Max, Max y Rubí, Rubí y su hermano Max. Piano de Rubí. El concierto de la escuela es mañana, Max. Y yo voy a tocar Estrellita a Brillar. Camión de bomberos. No sé dónde está tu camión de bomberos, Max. Estrellita a brillar en el cielo, ¿dónde estás? La práctica hace la perfección. Ve a jugar con tus juguetes mientras yo practico. Camión de bomberos. Perdiste tu camión de bomberos, Max. Tendrás que jugar con otra cosa. Ahora veamos. Estrellita a brillar. Nuestro próximo músico será Rubí interpretando Estrellita a Brillar. Perfecto. Y uno, y dos. Camión de bomberos. ¿Qué sucede, Max? Camión de bomberos. No sé dónde está tu camión de bomberos, Max. Vas a tener que jugar con tu langosta. Aquí está tu langosta, Max. Vamos a darle cuerda. Practicar para mi concierto de mañana, Max. Por fin. No tengo mucho tiempo y esto tiene que salir perfecto. Y uno, y... Camión de bomberos. ¿Cuál es el problema, Max? Camión de bomberos. Ya sé qué debemos hacer. Vamos a darte tu almuerzo. Hasta puedes prepararlo tú mismo. Aquí está la mantequilla de maní. Esta es la lechuga. Y aquí está el pan, Max.
Hazte tu propio sándwich, Max. Yo tengo que practicar. Y uno y... Camión de bomberos. ¿Qué sucede esta vez, Max? Camión de bomberos. Terminaste tu almuerzo. Ahora puedes ir a jugar solito afuera. Hasta puedes jugar en el lodo con tu submarino de alta profundidad. ¡Mira cómo se hunde en el lodo, Max! ¿A dónde irá? Ya sabes dónde encontrarme, Max. Y ahora, sin más preámbulos, Estrellita a brillar. Eso. Camión de bomberos. Camión de bomberos. El baño de Max. El almuerzo es mi hora preferida del día. Hambre, Max, porque tu sándwich no está dentro de ti, está encima de ti. Mira, estás todo sucio. Tienes el jamón en la cara, la lechuga en los oídos y el pan en el bolsillo. Necesitas un baño, Max. Quédate aquí. Ahora vamos a desvestirte. Primero tu camiseta. Ahora tu overol. Bueno, a ver cómo está el agua. Casi lista. De acuerdo, todo listo. ¿Listo, Max? ¿Max? ¡Hambre!
estás todo pegajoso, Max. Pondré tu sorbete aquí por ahora. ¡Perfecto! Está tibia. Te traeré unas sales de baño. Veamos. Tenemos lavanda, brisa del océano. ¡Oh! Flores de melocotón. ¡Hambre! ¡Bote! Flores de melocotón es mi preferido. ¡Ah! ¡Max! ¡No puedes tomar un baño de sorbete! Ahora tendré que volver a llenar la bañera. ¡Hambre! ¡Max! ¡Mírate! ¡Ven conmigo! Yo me quedo con esto. Buscaré unas toallas. Tú comienza a lavarte. Te llevaré tu bata de baño, Max. Toallas nuevas y tu bata de baño. ¿Estás listo para salir? ¡No otra vez, Max! ¡Tenemos que limpiarte! ¿Qué tal un juguete de bañera, Max? ¡Max! ¡Otra vez, Max! Toma tu jugo de uvas antes de bañarte. Espera aquí. Traeré tu juguete de baño, cuac, cuac. ¿Dónde podrá estar? Aquí está. ¡Bate! Encontré tu pato cuac cuac, Max. Tres baños y estás más sucio que nunca. No más bañeras para ti.
Todavía estás sucio, Max. Recuerda lavarte detrás de las orejas. Eso está mucho mejor. Estás todo limpio. ¿Qué sucede, Max? ¡Sucia! La hora de dormir de Max. Listo. Ahora métete a la cama, Max. Es hora de dormir. Elefante. No sé dónde está tu elefante rojo de goma, Max. Ponte cómodo mientras lo busco. No está aquí. No lo veo aquí tampoco. Mira tu cama, Max. ¿Elefante? No puedo encontrar tu elefante rojo de goma, Max. Tendrás que dormir sin él. Espera, antes arreglaré tu cama. Primero la almohada. Luego la sábana. ¡Listo! ¡Elefante! Yo te abrigaré muy bien y te dormirás en unos minutos. ¡Listo! Buenas noches, Max. Es hora de dormir para todos. Primero, el hada de los dientes. Eso es. Ahora, risitos Shirley. Justo al lado del hada de los dientes. Y ahora, Rapunzel y el pato Cuac Cuac. Todos muy cómodos. Es la hora de dormir. Los ojos deben cerrar. Risitos Shirley, pato Cuac Cuac. Mami los va a ropar. Buenas noches. ¿Elefante? Max, ¿qué estás haciendo? ¡Elefante! No sé dónde lo pusiste, Max. Puedes dormir sin tu elefante rojo de goma. Max, aquí está el oso parlanchín. Es peludo y tibio y te ayudará a dormir. Buenas noches, Max. Abrázame. Buenas noches. ¡Elefante!
¿Elefante? ¡Max! ¿Elefante? De acuerdo, Max. Aquí está la cerdita Polly. Es rellenita y te gustará abrazarla. Siempre me ayuda a dormir. Buenas noches, Max. ¡Elefante! ¿Elefante? Está bien, Max. Prueba con mi serpiente escurridiza. Te ayudará a relajarte, Max. ¡Elefante! Max. Max, yo duermo todas las noches con estos juguetes. ¡Elefante! Todo lo que tienes que hacer es colocarlos a tu alrededor y ni siquiera notarás que el elefante no está allí. El oso parlanchín va aquí. La serpiente escurridiza va a mis pies. El pato cuac cuac va al lado de la cerdita Polly. Y en un minuto te quedarás dormido. ¡Elefante! ¡Elefante! Ah. Buenas noches. ¡Soy Tyrone! ¡Soy Uniqua! ¡Soy Tasha! ¡Y yo, Austin! ¡Y somos amigos tuyos, Backyardigans! ¡Todos unidos, Backyardigans! ¡Y bailamos sin cesar! ¡Y nos encanta cantar! ¡Y nos vamos a quedar! En nuestro patio hay un mundo ¡Tesoro del pirata!
capitana Yuniqua, una pirata. Notarán que soy una pirata porque traigo un parche. Y porque siempre digo ar. Si tú quieres ser pirata, de pie hay que estar. No puedes ser pirata si sentado estás. Mueve los brazos y un barco ve a buscar. Y haz este sonido en cualquier lugar. Ar, ar, ar. Pirata, pirata, soy un pirata. ¿Eres pirata? Exactamente, Austin. Soy la capitana Yuniqua, la pirata del parche. Yo soy un pirata también. Soy el capitán Austin y mi mano es un garfio. Debes saber lo que dicen los piratas. ¡Claro! ¡Ar, ar, ar! Pirata, pirata, soy un pirata. ¡Ar! Tiene pata de palo y un garfio en la mano. Y sabrán que eres pirata cuando tú les digas. ¡Arr! Oye, no te olvides del barco de Garfio. ¡Sí! ¡El Jolly Roger! El Jolly Roger tiene una bandera que tiene pintada una calavera. En el barco hay que volar e iremos a buscar un enorme tesoro en alta mar. Ahora vamos a buscar un tesoro enterrado, ¿verdad? Así es, camarada. Y mira lo que tengo. ¡Medio mapa de un tesoro! Lástima que el mapa no esté entero. Arr. Medio mapa es mejor que nada. Ahora vamos a buscar el tesoro. Arr, arr, arr. Pirata, pirata, soy un pirata. Arr. Somos muy malvados, eso es verdad. Y sabrán que eres pirata cuando tú les digas. A surcar los mares, camarada. ¡Y hallaremos un tesoro! ¡Arr! ¡Oye, por aquí, Pablo! ¡Pásala para acá, Tyrone! ¡Allá va! ¡La tengo, la tengo! ¡Oye, mira! ¡El Jolly Roger! ¿El Jolly Roger? Significa que unos piratas vinieron. ¿Sabes qué tienen los piratas? ¿Dientes podridos? ¡Tesoros! Me encantaría encontrar un tesoro. Si tuviéramos un tesoro, seríamos ricos. Oye, mira eso. Es medio un mapa de un tesoro. Lástima que el mapa no esté entero. ¡Arr! Medio mapa es mejor que nada. ¿Y si nos hacemos piratas y seguimos el mapa? ¡Y encontramos el tesoro! ¡Exacto! Yo seré el Capitán Pablo con una pata de palo. Y yo el Capitán Tyrone, con la oreja de madera. ¡Genial! ¡Vamos a buscar el tesoro! ¡Arr! ¡Arr! ¡Hay que elevar anclas! ¡Y vamos a alta mar! ¡Con el viento en las velas! ¡Hey, Capitán Pablo! ¿Y si nos encontramos con otros piratas? Los haremos caminar por la plancha, porque somos los piratas más malos y rudos de todos. Si tú quieres ser pirata y en un barco navegar, como todos los piratas, un tesoro buscarás. Como pirata reirás, como pirata bailarás, con tu camisa a rayas te vestirás. ¡Arr, arr, arr! Pirata, pirata, soy un pirata. ¡Arr! Vamos en un barco en alta mar y sabrán que eres pirata cuando tú les digas. ¡Arr! Hay que encontrar la isla desierta. Está aquí en el mapa. Muy bien, pero ojalá tuviéramos el mapa entero. ¡Arr! Medio mapa es mejor que nada. R es sí y R es no. Y R es adelante, navegando voy. Si estás feliz, di R. Si hueles mal, di R. Y cuando comes, puede ser un tar. R, R, R. Pirata, pirata, soy un pirata. R. Somos muy malvados, eso es verdad.
y sabrán que eres pirata cuando tú les digas ¡Arr! Oye, Tyrone, mira, mira. ¿Qué? ¡Más piratas! ¡Arr! ¡Capitán Austin! ¿Ya visto la isla desierta? Negativo, Capitana Yuniqua. Bien, hay que seguir buscando. A la orden, Capitana. ¡Ey! ¿Puedes ver algún otro barco? No, no hay otros barcos. ¡Arr! Vamos a atrapar a esos otros despreciables piratas. ¿Qué haremos con ellos al atraparlos? ¡Arr! Buena pregunta. ¿Qué puede hacerse con un pirata? Aborda su barco y después lo atas. ¿Qué puede hacerse con un pirata? Por la plancha, hazlo caminar. Creo que oigo piratas. ¿Hablas de nosotros? No, hablo de otros piratas. ¿Ves otro barco? Aún no. ¿Qué haremos si los hallamos? Buena pregunta. ¿Qué puede hacerse con un pirata? Aborda su barco y así lo atrapas. ¿Qué puede hacerse con un pirata? Por la plancha, hazlo caminar. Su barco pirata abordaremos. Por la borda los arrojaremos. Su tesoro les quitaremos y en el banco lo pondremos. ¿Qué puede hacerse con un pirata? Con cañonazo su barco atacas. ¿Qué puede hacerse con un pirata? Por la plancha, hazlo caminar. ¡Ah, piratas! ¡Arr! ¡Arr, nos atacan! ¡Tomamos su barco, despreciables piratas! Pues vamos a defender nuestro barco, pira... ¡Despreciables piratas! Nosotros somos los piratas más atrevidos y nos vamos a llevar su tesoro. No, nosotros somos los más atrevidos, pero no tenemos tesoros. ¡Arr! ¡De todos modos, los atacaremos! Significa. Ahora deben caminar por la plancha. ¡Arr! ¡La plancha! ¿La plancha? ¡La plancha! ¡Arr! Caminan al final de la plancha y luego ¡splash! ¡Saltan al agua! ¡Arr! 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 Oye, Capitán Tyrone, eso suena divertido. Mejor caminemos por la plancha nosotros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ustedes ganaron! Así que nos toca caminar por la plancha. Son las reglas de los piratas. Bueno, reglas son reglas. ¡Ahora suban ahí y caminen por la plancha! ¿Qué puede hacerse con un pirata? ¿Qué puede hacerse con un pirata? ¿Qué puede hacerse con un pirata? Por la plancha, hazlo caminar. ¿Wow? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Tocamos tierra. Es una isla desierta. Como la del mapa. Ven, vamos a buscar el tesoro. Los otros piratas también buscarán el tesoro, ¿no? Nosotros tenemos un mapa, ¿recuerdas? Ojalá estuviera completo. Pero medio mapa es mejor que nada. ¿Arr? ¡Arr! Eso no se supone que pasa cuando alguien camina por la plancha. Llegamos a una isla desierta. Quiere decir que estamos cerca del tesoro. ¡Vamos! ¡Arr! Apuesto que los otros piratas también buscan el tesoro. Pero nosotros tenemos el mapa, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! ¡El mapa! Ojalá estuviera completo. Pero medio mapa es mejor que nada.
¡Arr! 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 ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde? ¿Dónde está el tesoro? Al encontrar lo que pasará, seremos ricos en verdad. Tendremos oro, joyas y demás. Y muchos dulces podremos comprar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está el tesoro? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está el tesoro? ¿Dónde, dónde está? Camarada, me hiciste tirar mi mitad de mapa. Tú me hiciste tirar mi mitad del mapa. ¡Arr! 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 Oigan, miren. Quedan perfectos. ¿En serio? Sí quedan, miren. Una X. La X indica dónde está el tesoro. Ahora lo único que nos falta para encontrar el tesoro es hallar la X. Más bien, a nosotros nos falta encontrar la X. Porque es nuestro mapa. ¡Arr! ¡Es nuestro mapa! Pero jamás hallarán el tesoro sin nuestra mitad. Pero ustedes tampoco van a encontrarlo sin la nuestra. ¡Tengo una idea! Tal vez debamos ser una enorme banda de piratas. Y seguir el mapa juntos. ¡Sí! Digo, ¡arr! Y luego, cuando hallemos el tesoro, podremos dividirlo. ¡Y todos seremos ricos! ¡Muy bien! Todos aquellos a favor de trabajar juntos, digan ¡arr! ¡Arr! ¡Vamos, camaradas! ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde? ¿Dónde está el tesoro? Enterrado debe estar. Donde nadie puede sospechar. Los hoyos de barro hay que pasar. Es muy sencillo. ¿Lodazales? La X hay que hallar. La X hay que hallar. ¡Oigan! La X hay que hallar. ¿Lodazales? ¿Hay lodazales? ¿Hay lodazales burbujeantes? ¿Creen que el lodo de los pozos hace burbujas? Yo no sé. Tendremos que ver. ¡Cielos! ¡Cielos! El lodazal... Como dice el mapa. Sí, y es un lodazal burbujeante. ¡Vaya que sí! ¿Cómo vamos a cruzar? ¿Cómo cruzaremos el lodazal del lodo burbujeante? Está un poco lejos para saltar. Es cierto, está muy lejos para saltar. Pero creo que ya sé cómo. ¿La palmera? ¡Buena idea! ¿Sugieres que crucemos el lodazal caminando sobre la palmera? Va a ser muy difícil. Sobre todo para un pirata con pata de palo. ¡Yo tengo una pata de palo! ¡Soy un pirata y tengo una pata de palo! ¡Oh, cielos, cielos! Pablo. ¿Cómo voy a cruzar? ¡Pablo! ¿Cómo voy a cruzar? ¡Hola! ¡No sé si podré, no! ¡Pablo! ¿Sí? Es el único modo de llegar al otro lado. Y allí es donde está el tesoro. Yo sé que sí puedes, Pablo. Bueno, está bien. Lo intentaré. Yo iré primero. Es mi turno, primero iré. Y en un solo intento cruzaré. Me balancearé, muy derecha iré. Y mirando al frente me equilibraré. Y segura como rana caminaré.
No hay nada más sencillo que de un leño caer. No hay nada más sencillo que de un leño caer. Es mi turno, ahora iré. El capitán Tyrón les mostrará a mantener el equilibrio y no dudar. Yo no quiero resbalar y en el lodo azotar. Soy un valiente capitán y no un perro, han de saber. No hay nada más sencillo que de un leño caer. No hay nada más sencillo que de un leño caer. ¡Vamos, Pablo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí, tú puedes hacerlo! Es mi turno. Voy al final. Con mi pata de palo no me puedo apresurar. Soy el Capitán Pablo. Sé que suelo cojear. Esta enorme palmera cruzaré. Sin balancearme caminaré. Pues no hay nada más sencillo que de un leño caer. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Tranquilo! ¡Ya casi llegas! ¡Te tengo! ¡Sí fue fácil! ¡Te dije que sí podías! Ahora hay que seguir para encontrar la X. ¡Miren allá adelante! ¡Hay algo en el suelo! ¡Espero que sea la X! ¿Es la X? Pues no. En realidad es la T. ¡Qué decepción! Nadie enterraría un tesoro debajo de la T. ¡Es cierto! ¡Tenemos que hallar la X! ¡Sigamos buscando! ¡Miren, una U! ¡Una V! ¡Creo que nos acercamos! ¡Miren! ¡Una W! T, U, V... ¡W! Eso significa que la X debe estar justo por... ¡de aquí! ¡La X! La X indica el sitio donde está el tesoro. ¡Hay que cavar! ¡Ahí hay una pala! Vaya, eso sí que es buena suerte. ¡Caven, caven, saquemos el tesoro! ¡Caven, caven, saquemos el tesoro! ¡Caven, caven, saquemos el tesoro! Hay que seguir cavando hasta sacar el tesoro. Oigan, choqué con algo. ¡Un cofre del tesoro! ¡El cofre del tesoro! ¡Hay que abrirlo! ¡Rápido, vamos! ¡Guau! ¡Qué enorme diamante! ¡Sí que lo es! ¡Es el diamante más grande que haya habido en la historia del mundo! ¡Y es todo nuestro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! Bueno, habíamos dicho que dividiríamos el tesoro. ¡Arr! ¡Pero no podemos dividir un diamante gigantesco! Lo que vamos a hacer es compartirlo. Aquellos a favor de compartirlo, digan ¡arr! ¡Arr! ¡Ahora somos los piratas más ricos de todos los 7 mares! ¡Arr! Sí, pero ¿y si otros piratas tratan de atacarnos y se llevan el tesoro? Sí. Después de todo, es lo que hacen los piratas. No lo había pensado. Hay que esconderlo antes de que vengan otros piratas. ¡Ya sé qué debemos hacer! ¡Enterrarlo! ¡Arr! ¡Enterrarlo! ¿Pero en dónde? ¡Aquí mismo! ¡Claro! ¿Solo tenemos que ponerlo en el hoyo otra vez? ¡Claro! Todos aquellos a favor de enterrar el diamante, digan... ¡Arr! 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 ¡Listo!
solo nosotros sabemos en dónde. ¿Y si se nos olvida dónde lo enterramos? Oh, ¿en dónde está? Estaba aquí hace un segundo. Pablo. ¿Sí? ¿Es aquí? Ah, sí. Hay que ponerle una señal para recordarlo. ¿Qué tal si lo señalamos con una X? Arr. La X era la señal. ¿Pero saben qué despistaría mejor? ¿Qué? Que escribiéramos una Y. ¿Una Y? ¡Sí! A nadie se le ocurriría buscar bajo una Y. ¡Sí! ¡Sí! No solo soy un pirata rico, soy un pirata rico y hambriento. Todos aquellos a favor de un bocadillo en mi casa, digan ¡arr! 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 Esa aventura fue muy piratesca, ¿no lo creen? ¡Seguro! ¡Sí, claro! En nuestro patio hay un mundo por explorar. Mas es momento de almorzar y pronto nos volveremos a encontrar. Tus amigos Bachardigans. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Te tapas los ojos así. Sin mirar. Después cuentas hasta 10 y yo me escondo. Y tú vas a buscarme. Así se juega al escondite, Max. Tápate los ojos mientras yo me escondo, Max. Esconder. ¿Quieres esconderte primero, Max? De acuerdo. Escóndete primero y yo te buscaré. Me daré la vuelta y taparé mis ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listo o no? Allá voy yo. Puedes esconderte por mucho tiempo, Max. Te encontraré, Max. No estás escondido arriba, Max.
Voy por ti, Max. ¡Ajá! No, allí no estás. ¡Vamos, vamos, Sal! ¡Sal de donde estás! ¡Te encontré, Max! Eso es lo que se dice cuando encuentras a alguien jugando al escondite. ¡Te encontré! ¡Esconder! Ahora es mi turno de esconderme y tú tendrás que encontrarme. ¿Recuerdas cómo es, Max? Te tapas los ojos así y cuentas hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Así! Max. No es justo, Max. Me toca a mí esconderme. Te encontraré, Max. No podrás esconderte de mí por mucho tiempo, Max. No estás arriba. Sé dónde te escondes, Max. ¡Ajá! ¿Han visto a Max? No, no está aquí afuera. Te escuché, Max. Voy a encontrarte. Alerta roja, alerta roja. Peligro, peligro. 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 Alerta roja. ¡Te encontré, Max! Peligro, alerta roja, peligro, peligro. Tu cadete espacial gritón te delató, Max. No cometerás ese error nuevamente. ¡Esconder! No, Max, es mi turno de esconderme. Peligro, alerta roja, peligro, peligro. Alerta roja, alerta roja. ¡Silencio! Tenemos que apagar esto, Max. ¿Max? Te encontraré. No puedes esconderte de mí, Max. Max, ¿dónde estás? Oh, Max. Sé que estás aquí. Oh, encontré tu overol, Max. Encontré tu camiseta, Max. ¡Esconder! Pero es mi turno de esconderme, Max. ¿Esconder? Si no dejas que me esconda, no seguiré jugando. Iré a tomar leche y galletas con mis muñecas. Thank you.
galleta? ¿Qué quieres, Max? ¡Te encontré! El desayuno de Max. Comienza tu día sanamente, huevos, huevos, huevos. ¡Mmm! Ese huevo estaba rico. ¡Max! ¡Hora de desayunar! Son perfectas después de los huevos. ¡Deliciosas! Buenos días, Max. Tengo algo muy especial para tu desayuno de hoy. ¡Fresas! No, Max. No me refería a las fresas. Te gustará este desayuno, quizás más que las fresas. ¿Estás listo, Max? Uh-huh. Aquí está, un huevo orgánico con la yema para arriba. Huevo malo. No, huevo bueno. Pruébalo, te gustará. ¡Huevo malo! Creo que comeré otra fresa mientras espero que pruebes ese huevo. ¡Fresa! Nada de fresas hasta que hayas terminado ese huevo, Max. ¡Huevo malo! Nada de fresas todavía. No hasta que te hayas terminado ese huevo. Se supone que juegues con el huevo. Se supone que lo comas. Aquí está tu cucharilla. Toma un bocado. ¡Huevo malo! Los huevos te hacen bien. Sé que está aquí abajo. Solo come tu huevo, Max. ¡Fresas! Nada de fresas hasta que hayas terminado todo ese huevo. Cuando regrese, no quiero ver ese huevo en tu plato, ¿de acuerdo? Los huevos están llenos de vitaminas, minerales y otras cosas que hacen que los conejitos crezcan grandes y fuertes. Una vez que lo hayas probado, querrás uno para desayunar todos los días. Eso pensé, Max. ¡Huevo malo! Vamos, Max. Es hora de comer tu huevo.
traigo. Créeme, Max, te va a encantar ese huevo. Es delicioso. ¡Max! ¡Te comiste el huevo! ¿No estaba rico? ¡Fresas! Sí, Max. Puedes comer las fresas ahora que terminaste todo el huevo. Espera un segundo. ¿Qué es eso? ¡Max! No puedes esconder tu huevo. Tienes que comerlo. ¡Huevo malo! De acuerdo, Max. Supongo que la única manera de hacer que te comas ese huevo será dándotelo yo misma. Te sorprenderás cuando pruebes esto, Max. ¡Max! ¿A dónde fuiste? ¡Max, regresa! No puedes esconderte de tu huevo, Max. Huevo malo. Huevo bueno. Vamos, Max. Solo una probadita. Nada que temer. Abre la boca. Huevo bueno. Huevo malo. Está tan rico. Mira, te mostraré. Eso sí, estuvo delicioso. Quiero más. Oh, eso estuvo aún mejor. ¿Ves? Huevo bueno. Huevo malo. Rico, rico huevo. ¿Terminó? ¡Fresas! El secreto de Luisa. Tiene un secreto que me va a contar. Luisa tiene un secreto que me va a contar. Suena, teléfono, suena. Alerta, alerta, intruso extraterrestre. ¡Oh, no! ¡Max! Intruso extraterrestre. Alerta, alerta, intruso extraterrestre. Alerta, alerta, intruso extraterrestre. Alerta, alerta, intruso extraterrestre. Alerta, alerta, intruso extraterrestre. Alerta. Max, ese cadete espacial gritón es demasiado ruidoso. Intruso extraterrestre. Alerta, alerta. Luisa tiene un secreto para contarme. Va a llamar en cualquier momento. No iba a poder escucharla. Necesitas un juguete silencioso para jugar. Ese cadete espacial gritón es demasiado ruidoso. Los rompecabezas no hacen ruido. Toma, juega con este rompecabezas para que yo pueda hablar con Luisa. Puedo esperar a que Luisa me cuente. ¿Ah? ¡Esa debe ser Luisa! ¿Hola? ¿Y qué dijo su madre? ¿Todavía podrá ir a la fiesta de cumpleaños? ¡No! ¿Bromeas? ¿De veras? ¡Emergencia! 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 ¡Emergencia!
Espera, Luisa. No puedo escuchar ni una palabra. Espera, por favor. Max, no puedo escuchar el secreto de Luisa. Los juguetes ruidosos van afuera. Vamos, camina. Juega con tu ambulancia aquí afuera, Max. Ahora por fin podré escuchar el secreto de Luisa. Está bien, Luisa. Ya regresé. Y entonces, comienza desde el principio. Ajá. Y dime, ¿quién está invitado a su fiesta de cumpleaños? ¿Su madre va a permitir eso? Luisa, no vas a creerlo. El helicóptero de reporte del tráfico de Max acaba de volar aquí adentro. ¡Espera, por favor! ¡Es suficiente, Max! ¡Tendrás que ir a jugar arriba! Solo por esta vez dejaré que cepilles el cabello de mis muñecas. Puedes usar todos mis peines y cepillos. Sube a mi habitación. Ya está, Luisa. Regresé. Ajá. Sí, eso me lo contaste. Sí. No, Luisa, no me has contado el secreto aún. ¿Qué sucedió? ¿Quién no está invitado a la fiesta? ¡Squawk! ¡Guten Morgen! ¡Squawk! ¡Bonjour! ¡Squawk! ¡Squawk! ¡Buenos días! ¡Squawk! Luisa, realmente lo siento. ¡Ya regreso! ¡Squawk! ¡Guten Morgen! ¡Squawk! ¡Bonjour! ¡Squawk! ¡Buenos días! ¡Squawk! ¡Guten Morgen! De acuerdo, Max. ¡Ya basta! ¡No puedo oír nada! Voy a hablar desde el teléfono de arriba. Sostén este mientras descuelgo arriba. Luego cuelgas. ¿Entendiste, Max? Luisa, voy a atender esta llamada arriba. Max va a colgar, así que espera, ¿de acuerdo? ¿Estás seguro de entender, Max? ¿De acuerdo? Bien. ¿Hola? Adiós. ¡Por fin! ¡Listo, Max! ¡Ya puedes colgar! Está bien, Luisa. Ahora por fin puedes decirme tu secreto. ¿Luisa? ¿Hola? ¡Oh, no! ¿Qué dijo Luisa? ¡Secreto!
pueblo. Soy Tyrone. Soy Uniqua. Soy Tasha. Y yo, Austin. Y somos amigos tuyos, Backyardigans. Todos unidos, Backyardigans. Y bailamos sin cesar. Y nos encanta cantar. Y nos vamos a quedar. En nuestro patio hay un Tarzán. Vivo en la selva y puedo hablar con los animales. Por eso me llaman Tarzán de los animales. Y yo hago así. ¡Ah! Soy Tarzán. Tarzán. Tarzán de los animales. Soy Tarzán. Tarzán. Tarzán de los animales. Yo vivo en la jungla con bestias, aves y alimañas. Yo entiendo sus sonidos y ellos mis palabras. Soy Tarzán, Tarzán, Tarzán de los animales. Soy Tarzán, Tarzán, Tarzán de los animales. Cuando hablo gruño y grazno y eso es natural, pues soy Tarzán, Tarzán, Tarzán de los animales. ¡Hola, Tarzán! Eres Tarzán, ¿verdad? ¡Hola, Pablo! ¡Claro que soy Tarzán! Puedo notarlo, porque yo también soy Tarzán. ¿En serio? Sí, soy Tarzán el musculoso. Vivo en la selva, me columpio en las lianas y, por supuesto, hago así. ¡Oh! ¡Genial! ¡Soy Tarzán! ¡Eres Tarzán! Tarzán el musculoso. ¡Soy Tarzán! ¡Eres Tarzán! Tarzán el musculoso. ¡Soy yo! Quiebro enormes rocas y lo hago sin sudar. Con una sola mano a un elefante puede alzar, pues es Tarzán. ¡Soy Tarzán! Tarzán el musculoso. ¡Soy Tarzán! ¡Eres Tarzán! Tarzán el musculoso. Soy más veloz que un chita, como King Kong soy asombroso. ¡Es Tarzán! ¡Soy Tarzán! Tarzán el musculoso. ¡Oh! ¿Son tarzanes? Por supuesto, Austin. Yo soy Tarzán de los animales. Y yo soy Tarzán el musculoso. Yo también soy Tarzán. ¿En serio? Puedo notarlo. Eres Tarzán el que nunca habla de más. ¡Oh! ¡Genial! Es Tarzán. Es Tarzán. Y nunca habla de más. Es Tarzán. Es Tarzán. Y nunca habla de más. Los sonidos de la selva él puede interpretar. Y ya que no habla mucho, muy atento puede estar. En lianas por los árboles se suele balancear. Solo dice cosas importantes, por ejemplo: ¡Pantano malo! ¡Es Tarzán! ¡Es Tarzán! Y nunca habla de más. Oh. ¡Es Tarzán! ¡Es Tarzán! Y nunca habla de más. Cuando habla nos enreda con verbos y demás. ¡Es Tarzán! ¡Es Tarzán! ¡Es Tarzán! ¡Es Tarzán! Y nunca habla de más. ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Uniqua! ¿Tú también, Tarzán? No. En realidad, soy la profesora Uniqua, la brillante científica. ¡Oh! ¿Saben? Yo exploro lugares desconocidos y descubro cosas. Miren lo que acabo de descubrir. ¿Ah? ¿Nunca había visto algo así? ¿Y ustedes? No. Es un gusamán.
Se llama Sherman. Él verse triste. Creo que es porque no encuentra a los otros gusamanes. ¿Se extravió? ¿De dónde habrá venido? No lo sé. Eso es lo próximo que voy a descubrir para llevarlo a su casa. Puedo preguntarle en dónde vive. Yo hablo con los animales, ¿sabes? Bueno, está bien, creo. Pero no es muy científico. ¿Qué dice? Dice que viene del corazón de la selva, donde hay muchos, muchos árboles grandes. Y lianas también. Sí, lianas largas y torcidas. Y hermosas flores tropicales. Bien, Sherman, aquí estamos. ¿Cuál es el camino al corazón de la selva? Muy bien, entonces vayamos por aquí. ¡Adiós! ¡Oye! ¡Espera! ¡Yuniqua, espera! ¡Espera! No puedes explorar la selva sin nosotros. Necesitas que te guiemos. ¡Ugh! Y te alejemos de los peligros de la selva. ¿Peligros de la selva? Sí, cosas de las que debes cuidarte. ¿Cómo cuáles? Pues allí hay no vernos. ¿No vernos? ¿Y qué son esos? Insectos tan pequeños que no puedes verlos. Te zumban alrededor y te hacen cosquillas. A mí no me dan miedo los insectos. Y con tantos árboles y hojas y lianas, es difícil ver hacia dónde vas. Podrías extraviarte. No importa. Extraviarse es parte de explorar. Y llueve mucho. No me asusta la lluvia. No, lo que pasa es que llueve muy fuerte. Bueno, traje mi paraguas. Y arenas movedizas. Sí, arenas movedizas. Arena movediza mala. No hay arenas movedizas en la selva. Es un hecho científico. Pero si quieren, pueden venir. Pero dense prisa, porque hay que llevar a Sherman a su casa. Necesitará ayuda. Solo esperen y verán. Este lugar es excelente para buscar la morada de los gusamanes. ¿Cómo buscar? Por donde quiera que pasemos, le preguntaremos a Sherman si algo le parece conocido. Si es así, quiere decir que estamos cerca. ¿En dónde suelen los gusanos vivir? Es lo que ahora vamos a investigar. Un método científico hay que usar. Y el lugar pronto encontraremos. Oye, Sherman, es este lugar. Dice que no, pues no tiene lo que él busca en un hogar. Oye, Sherman, ¿qué estamos buscando? Amigos gusanos, juguetes de gusano y ropa de gusano. ¿En dónde suelen los gusanos vivir? Muy pronto lo descubriremos. ¿En dónde suelen los gusanos vivir? El lugar pronto encontraremos. Oye, Sherman, este lugar es mejor. Dice que no, pues el lugar que busca tiene otro olor. Oye, Sherman, es perfecto para descansar. Dice que no y que ya se está sintiendo algo mal. Yo te sugiero no desesperes, aquí todos te estamos ayudando. Y sé que vamos a continuar. Hasta ayer lo que buscamos. ¡Andando! Debemos llevar a Sherman a su casa en el corazón de la selva. ¡Cuidado, profesora Yuniqua! ¡Tal vez sea arena movediza! ¡Podrías hundirte en ella! ¡Arena movediza mala! ¡No! ¡Hay
hay tal cosa en la selva. Hay que tocarla con una vara, por si acaso. Las varas son para tarzanes. Soy una científica. Yo tocar. No, no era, pero conservemos la vara por si acaso. Ya les dije que no hay arenas movedizas por aquí. Vamos en esta dirección. ¡Profesora Yuniqua! ¡Espera! ¡Por allá no! Creo que debemos irnos de aquí. Puede haber muchos no vernos. ¿No vernos malos? Yo no veo nada. ¡No puedes! Por eso se llaman no vernos. Excepto cuando hay muchos. Sí, entonces como que sí se ven. ¡Profesora Yuniqua, vámonos antes de que los no vernos nos encuentren! ¡Y nos hagan cosquillas! ¡Oh! No podemos irnos hasta averiguar si aquí es donde vive Sherman. ¿Qué opinas, Sherman? ¡No vernos! ¡Corran! ¡Corran, amigos! ¡Corriendo! ¡Van a alcanzarnos! ¡Corran, corran! ¡No lo lograremos! ¡No vernos, no! Parece que nos harán cosquillas. ¡Oiga! ¡Fuera! ¡Váyanse de aquí! ¡Dejen en paz esos tarzanes! ¡Listo! ¡Te deshiciste de los no vernos! ¡Insectos huyan! Hace que los insectos huyan. Los científicos siempre los llevan en sus mochilas. ¿Los tarzanes no tienen insectos huyan? ¡No! ¡Solo escapamos de ellos! Eso no es muy científico. Tarzanes no científicos. Sí, ya me di cuenta. Pero hay que continuar. Aún no hemos encontrado la casa de Sherman. ¡Por aquí! ¡Profesora Yuniqua! ¡Espera! ¡Por allá no! ¡Oh! ¡Hay que adentrarse ya! ¡Hay que adentrarse ya! ¡Hay que adentrarse ya! Ya. Sin saber a dónde vamos. En lo profundo de la jungla nos vamos adentrando. Más nada encontramos. No sabemos a dónde vamos. Hay que adentrarse más. Hay que adentrarse más. Hay que adentrarse más. Sin saber a dónde vamos. ¡Qué hermosa flor! ¡Sigamos por aquí! ¡Hay que adentrarse más! ¡Hay que adentrarse más! ¡Hay que adentrarse más! Sin saber a dónde vamos. ¡Oh! A veces la jungla es traicionera. Los caminos no se ven. Y otras veces no hay camino si te pierdes sin saber. Oh. Sin pensar en el peligro, nos vamos adentrando. Mas creo que eso es algo malo si en círculos vas caminando. ¡Qué hermosa flor! Por aquí. Hay que adentrarse más. Hay que adentrarse más. Hay que adentrarse más. En círculos caminamos. Oh. ¡Qué hermosa flor! Ya pasamos por aquí. Me parece que una vez. Acertó, profesora, mas no fue una vez. Fueron dos veces, tal vez tres.
perderse más. Hay que perderse más. Hay que perderse más. En círculos caminamos. Oh, no. Sí, hemos estado caminando en círculos. Extraviarnos. En verdad que sí. Con razón nos extraviamos. Es por los árboles. Hay tantos que no se ve por dónde vas. No se puede ver con todas esas hojas. Y lianas. ¡Lianas! ¡Eso es! La profesora se acaba de columpiar en una liana. ¿Cómo, Tarzán? Pero no funcionó. Es que solo funciona si gritas como Tarzán. Eso no es muy científico, pero está bien. Oigan, puedo ver exactamente a dónde voy desde aquí. ¡Profesora Yuniqua! ¡Espéranos! ¡Ok! Somos tarzanes, tarzanes, y nos encanta oscilar. Somos tarzanes, tarzanes, y nos encanta oscilar. La vista desde acá es clara de verdad. Somos tarzanes, tarzanes, y nos encanta oscilar. Debemos estar acercándonos al corazón de la selva. ¿Ya estamos cerca de tu casa, Sherman? ¡Oigan! ¡Está lloviendo! ¡Llueve! ¡Está lloviendo! No se preocupen por la lluvia. Traje mi paraguas. La lluvia cayendo es un impedimento para nuestra investigación. Y es un desaguisado estar todo mojado, y es molesta esta situación. Más traigo sombrilla y es de maravilla, y yo se los voy a explicar. Observa un diseño científico y bello, muy secos nos va a conservar. Con esta llovizna que es casi una brizna, sus quejas parecen sobrar. ¿Tú crees que es llovizna? Parece una brizna. Más bien yo diría tormenta. No veo una señal de que salga el sol. En mi casa estaría mejor. Me siento mojado, más bien empapado, y de paso goteando estoy. ¡Se desprendió! ¡Flotamos! ¡Y estamos alejándonos! ¡Flotamos ahora en un barco de hoja, sin saber dónde nos llevará! ¿Oyen eso? ¿Qué será eso? ¡Vamos hacia la catarata! ¿Qué vamos a hacer? ¡Todos susténganse! ¡Nos columpiaremos hacia la orilla! ¡Se necesita un Tarzán fuerte para esto! ¡Y yo soy Tarzán el musculoso! ¡Wow! Gracias, Pablo. Sí que eres musculoso. No fue nada. Los tarzanes muy fuertes hacen esto todo el tiempo. Siempre es buena idea traer un paraguas cuando vas a explorar.
Sherman dice que estamos cerca de donde vive. ¡El corazón de la selva! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Profesora Yuniqua! ¡Espéranos! ¡Shh! ¡Escuchen! ¡Son los gusamanes! Todos están diciendo, ¡bienvenido a casa, Sherman! ¿Sherman? Estás en casa. ¡Sherman encontró a los demás gusamanes! ¡Genial! ¡Adiós, adiós, Sherman! ¡Adiós, Sherman! ¡Adiós, Sherman! ¡Genial! ¡Adiós! Bueno, descubrimos el corazón de la selva. Y llevamos a Sherman a su casa. Sentirse bien. Yo también. Yo igual. Voy a regresar a mi laboratorio científico a informar del descubrimiento. Por aquí. ¡Arena movediza! Tarzán, que nunca habla de más. Lo he repetido una y otra vez. No hay arenas movedizas en la selva. Oh. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Arena mala! ¡Oh, no! ¡Sí es! ¡Descuida, Yuniqua! ¡Vamos a sacarte! Oigan, amigos. Tranquila, me estoy hundiendo. Calmada. Oye, ¿aún tienes tranquila, tu vara? No tengas por miedo. Supuesto. Tranquila. Calma. ¡Pablo! ¿Sí? ¡Ven acá! ¡Ah, sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Oh! Muchísimas gracias. No hubiera podido salir sin ustedes. Sabíamos que nos ibas a necesitar, Yuniqua. Porque somos tarzanes y sabemos todo de los peligros de la selva. ¡Arena mala! Tienen toda la razón. ¡Oh! ¡Oh! ¿Es tu estómago? Oh. ¿Saben qué significa? ¡Hora de comer algo! ¿Quieren ir a mi casa por un bocadillo? ¡Hay panecillos! ¡Genial! ¡Panecillos! ¡Claro! ¡Qué rico! Esa fue una aventura muy al estilo Tarzán, ¿no lo creen? Sí, sí, así es. Totalmente. En nuestro patio hay un mundo por explorar. Más es momento.